A ver, en las últimas horas se ha hecho muy famoso una serie al cual le han dicho que es la copia de La Rosa de Guadalupe, una serie que se llama Luz de María, que es un canal de YouTube de una chica de que hace como sus propios capítulos y al final deja una enseñanza. Pero lo que no sabe la gente es que en El Salvador también tenemos nuestra propia Rosa de Guadalupe. Y es que hoy les voy a enseñar a estos chicos que se llama La Familia Plus, un canal muy conocido, donde sacan también como capítulos, no es una serie así de que lleva cronológicamente, pero saca como también historias de la vida, de que se pudieran dar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me llama mucho la atención, yo lo llamo como la rosa salvadoreña. No sé cómo ustedes le quieran poner, pero yo le voy a poner esta descripción reaccionando a la rosa salvadoreña. A ver, el título de que vamos a ver ahora dice de la siguiente manera: madre interesada obliga a su hija a casarse con un viejo rico. ¿Por qué elegiste el capítulo? Porque mi crush, sí, mi crush es quien actúa, Jocelyn Martínez. Si ves este video, sos mi crush. Así que seguime en Instagram. Así que ustedes también, si no me siguen todavía en Instagram y en otras redes sociales, están apareciendo aquí abajo. Vayan a seguirme y suscríbanse al canal también, que es sumamente gratis. A ver, ya no hablemos más y vamos a reaccionar a La Rosa de Guadalupe o a La Rosa Salvadoreña. ¿Cómo me duele la espalda? Ella es mi crush. Desde ya se lo digo, ella es mi crush. Mire, esta semana en la farmacia fue pesadísima, mamá. Ay, Dios. Sí, pero tenemos todo el día libre porque pues sí. No descansamos un rato. Nos sentamos. ¿Sí? Ay, hija, ya te hubieras conseguido un hombre que te mantenga. Ay, mamá, ya vas a empezar con lo mismo otra vez. Pues entonces, ¿y qué? A ver, yo pausa acá porque quiero saber quién en su sano. ¿Quién en su sano juicio le dice a su hija eso? Hija, conseguiste un hombre que te mantenga, por Dios, o sea, con lo que estamos empezando. Mamá, pero no hay necesidad de sacar ese tema. Más ese tu noviecito que te has conseguido, ese muerto de hambre que no tiene nada. Ay, mamá, por favor. Ay, Dios, por Dios, o sea, hay que decirlo que la señora actúa muy bien, hay que decirlo. 10 de 10. O sea, le sale natural, como que de verdad conociera al muchacho y le dijera, no, me cae mal, me cae re mal. Y por favor, te voy a pedir. No le vayas a decir nada a Carlos. ¿Qué le voy a decir a ese muerto de hambre yo? Ay, mamá. No, no, no hay palabra que no pueda decir, que no me ría, por favor. ¿Ese es el Carlos? Sí, el Carlos. Entre yo y el Carlos, una diferencia animal, por Dios. Ay, hija, uno sí conseguiste llaves de carro, lleva, mira. Para que te A ver, señora, que lleve llaves de carro no significa que tenga carro. Yo a veces ando con llaves de carro y no significa que el carro sea mío, el carro es prestado. No por tener carro también significa que el hombre este va a tener dinero. Como una reina. Mamá, por favor. Además, ahí está don César. Hoy se quedó viudo. Y ese Un don viudo lo César, quiere cuando conseguir. vos pasabas por ahí, aún teniendo a la muchacha, a la Vicky, te hacía una gran malicia y unas miraditas. Y el señor tiene dinero, ¿eh? Sí, yo sé que a la esposa la trataba como reina, pero mamá, deja de estar soñando, por favor. Así te trataría vos. Estoy enojada porque según que el niño le hizo daño a la medicina que llegó a traer. Pero imagínate. Y no, y la señora le dijo que no, Buenos culpa de días, nosotros. señora. Hola. Hola, mi Hola, amor. mi amor. Discúlpame, ¿ese es tu novio? Con razón la señora está tan enojado. Chapaneco, 1,69. ¿Qué más? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Ya andas con ese? Nada. Qué guapa. Gracias, mi vida. Y ya rato están aquí. Cosita. Sí, a rato. No todo el tiempo, tengo que saber. Ay, disculpen, que el bus nunca pasaba. Yo voy a esperar. Disculpen, en serio, no, no quería hacer ¿Por qué no se esperar ha mucho. comprado un carro? Ay, señora, qué imprudente, señora. Viera que está difícil la cosa. Apenas estoy pagando mi cuartito y para mis estudios, y la verdad Sí, mi amor. que no puedo todavía, pero primero Dios, un día Deja de lo puedo estudiar, lograr. pero, y entonces sí va a poder comprar un carro. Mamá. ¿Desde qué momento se ha vuelto más importante tener carro que estudiar, señora? O sea, el carro en unos 5 años ya no le va a servir, el estudio le va a dar trabajo, a menos que sea influencer. Ah, primero Dios, algún día, señora. Vamos a lograrlo. Sí. Vámonos ya para la pupusería, si no se va a llenar Sí, más. vamos, nos vamos entonces.
está viendo la cipota? ¿Qué está viendo en la tele? No se ve que está viendo algo. O sea, el resplandor no se da cuenta. ¿Y estará viendo algún video de Eduardo más ahí? Estoy como ustedes ahorita viendo el stream, los que están en stream, los que están viendo en YouTube. ¿Qué es lo que has pensado, lo que te dije el otro día? ¿De qué? De don César. Ay, mamá, ya vas a empezar con lo mismo ese señor. Pero ¿por qué no sabes la oportunidad de mirar a ese hombre? Mira bien tranquilo. Mamá, ya no entremos otra vez a ese mismo tema, ya te dije. ¿Por qué no la oportunidad de conocerlo? Si mira bien, que siempre te andas dando miradita. ¿Por qué no le regresas una miradita bonita a vos? Señora, a ver, aquí hay que hacer un paréntesis y hacer muchas preguntas. ¿Cuántos años tiene el señor? ¿Ya está cincuentón? Claro, acaba de decir que está soltero, hace tiempo está viudo y por lo que entiendo tiene pareja, estaba con alguien. Señora, no insista. O sea, nadie en su sano juicio le va a dar su hija a un señor viejo. Es que me da como... ¡asco! Siento eso. Raro, ma. ¿Eso qué te cuesta decir? Mira, mamá, no, a mí me gustan chavos de mi edad. Primero, mamá, tengo novio, no me gustan los rucos, no me interesa el dinero. Si voy a tener dinero, lo voy a conseguir por mi... Señor anciano, ¿tan guapetón? Sí. ¿Por qué no le cae a usted? ¿Por qué no le cae a usted, pues, señora? Ay, bueno, está bien. Cuando se dé la oportunidad, voy a ver si puedo tratar con él, pero no sé cuándo. Está bueno. Conociendo nuevas personas... Apaga la tele y hablamos. Fíjate que hace como un mes me contó la niña Carmen de que le ha preguntado. Con solo oírle el nombre, no creo que vaya a ser una buena señora. Un chambre le fue a contar. ¿Quién? César. ¿Y qué le dijo? ¿O qué? Saludos te mandó. Y si te mandó saludos, es que está interesado siempre. Ay, mamá, pero a mí me da como pena con ese señor. ¿Pero pena por qué, hija? Por lo mismo que él es un señor a la par mío. ¿Lo que yo dije? Lo vi, muy atento, me saludó. Y no te vayas a molestar. Pero señora. Le habías mandado saludos. ¿Qué? Sí, yo le dije que le habías mandado. Mamá, ¿y por qué hiciste eso? ¿Con qué derecho? ¿Él cómo se te ocurre decirle que yo le mando saludos? ¿Pero por qué te da pena? Porque es viejo. Está libre de hacer su vida con quien quiera. Sí, mamá. Él sí, pero la cipota no. Me da vergüenza ir con él. La próxima vez que lo vea, le voy a decir que es para cuando programas una cita para que se vean y empiecen a conocer. Ay, mamá. Por favor, no vayas a hacer eso, te lo pido. Que no se te olvide, mamá. Yo tengo novio y nos queremos demasiado. ¿De qué mal te va a sacar ese tu famoso novio? Él no tiene nada. Ya no le sigas diciendo cosas a don César que no salen de mi boca. A mí me da pena, ¿qué va a pensar él? Te lo prometo, ya no le voy a decir nada. ¡Qué feliz la señora! Está más feliz ella que la hija. Bueno, claro, obviamente. Ay, a ver. Hasta que te saliste con la tuya de hacer la cita. César, aprovechame. Vos no agradeces que yo te ando ayudándome. Y no vas a ser pasmado de decirle que tenés novio, ¿viste? Y él ahí está. Sí, ya le dije que ahí está. Bueno, entonces ahí te cuento. Ay, hija, disfrutá. Ah, pero don César no está tan viejo que digamos. Yo pensé que iba a estar un poco más señorón, tipo el de los sorbetes. Es decir, dije, oh, entonces César va a estar algo viejón, pues me equivoqué. O sea, no está tan viejo. Yo creo que exagera también la hija. 40 y 20. 40 y 20. Buenas. Buenas. Sentate. Dale, sentate. ¡Qué confianza! Se agarró un poquito la tarde. ¡No! Ah, no, no hay problema. Te pedí un café. Con permiso, aquí le traigo el propio. Muchas gracias. La dos de azúcar le puso, ¿verdad? Sí, con gusto me dijo. Gracias. ¿Sí? Te lo pedí con dos de azúcar, ¿para qué? No, ¿desean nada? Dos hamburguesas, por favor. Bueno, un momento se lo De pollo, por favor. Con permiso. Para que comamos luego del café, porque
Me gustaría estar un buen rato. Y a ver, él pidió por ella. Hay que ser sincero. A ver, pasa algo. Puede ser que la chica se llame... Mira, pero la cara que tiene ahorita es como que... ¿Qué hiciste? Puede llegar a molestarse, claro, en la primera cita, pero cuando ya tiene ya tiempo saliendo con una persona y ya conoce su gusto, es como que te da eso de decir, ok, te conozco, sé que te gusta, sé lo que te gusta, qué es lo que te puedo pedir. Pero la cara de ahorita de Jocelyn está como que se lo quiere, ¿por qué hizo eso? Y entonces me podría decir algunas cosas que yo quisiera saber, porque yo quisiera saber muchas cosas. Sí, tú bien. Mejor cuéntame cómo ha estado usted. No, yo bien. Me parece razonable cómo empieza ella cómo empezó ella la conversación, porque el otro fue de un solo pim pam pum. O sea, contame qué es lo que te gusta, qué esto y esto. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Yo jamás he tenido una cita, jamás he tenido un date, entonces no sé cómo actuaría. Bien, si he tenido date, solo cortarme. A ver, pero no es como que te vas directo, ay, ¿qué hacer? O sea, le sacas plática y va fluyendo así como que, fíjate que a mí no me gusta esto y esto y esto por esto. Ah, ¿en serio? Entonces a mí sí, o sea, son cositas así. Pero don César, yo sé que es un señorón, pero... Yo quisiera saber, porque yo quisiera saber muchas cosas. Ah, ¿metido? Sí. ¿Y vos qué tal? Bien. No, que me alegro. Y una de tantas preguntas que quisiera hacerte... ¿Una de tantas? Si tenés novio. No. La música de suspenso. La música... ¿Oyeron eso? La música de suspenso. Música de suspenso. Ah, bueno, entonces sí. Me gustaría que fuéramos amigos. Y pues si se pudiera ser más que amigos... También me encantaría. No sé, ¿qué te parece? Sí, pues... Y igual a mí me gustaría conocerlo más. No, a mí me gustaría mucho que nos conociéramos con el tiempo y que nos tratáramos mejor. La verdad es que está bien chula. Gracias. No, de nada. Tómate el café, que está bien sabroso. Con 2 de azúcar te lo pedí. Y tiene que recalcar que cuando te suca. Yo quisiera que me hablaras de tu vida. Yo quiero saber quiénes son tus amigos, con quién convivís, si tenés familia. Mira, hijo, yo convivo con Pancho, con Juanita y con Pedro. Y eso a vos no te incumbe, porque es mi vida privada. O sea, yo de inmediato le hubiera dicho, mira, yo no sé qué te dijo mi mamá, pero yo no quiero tener nada con vos. Yo creo que ya hubiera sido directo, o sea. Se va a enojar el tipo, porque claramente te vas a enojar si a ti te dicen como que, hey, brother, yo no quiero tener nada contigo, cositas así, se lo digo yo porque me pasaba a mí. Pero es como que, o sea, es mejor ser directo ya a después las consecuencias lleguen a afectar más allá, porque no se sabe qué es lo que va a pasar después. ¿Dónde viven y todo? O sea, quisiera saber todo. ¡FBI! ¿Hasta dónde vive? ¿Quiere saber el tipo? ¡Tóxico! A ver. Vaya camionetona que se maneja don César. La verdad es que no tenía. La verdad es que no era mentira que tenía pisto. Vaya buena camioneta la que tiene. Es decir, que me adopte mejor. Ahorita te abro la puerta. Llegamos luego. Gracias. No, de nada. Te veo otro día. Bueno. Se cuida. Gracias. Adiós. Gracias. Deja el misterio. ¿Cómo te fue? Pues yo digo que bien, man. No hablamos de todo. Siento que lo que me estuvo contando lo conocí bastante, como yo me imaginaba que era. Uh-huh. Pero hay algo de él que no sé, mami, como que no me convence. Es que fíjate que... Hay algo del que no me convence, mamá. Y es que ya está, señor. Eso no me convence y como que a mí no me gustan mayores. Aparte de eso, él pidió la comida por mí. No me dio ni lo que yo le dije. Oportunidad de decirle qué quería comer. Lo que, ven, que lo que yo le dije. Vos sabes que yo nunca tomo café con 2 de azúcar. Estaba horrible ese café. Me tocó que tomármelo a la fuerza porque él ya lo había ordenado, cosa que yo no lo hubiese hecho.
vos me conocés. Y eso fue lo único que no me agradó para nada. Pero esas cosas van a ir cambiando poco a poco. Lo importante es que está interesado en vos. Sí, mamá, yo sé que está interesado en mí, pero a ese hombre yo lo veo bien machista. ¿Y eso qué importa, hija? Solo imagínate ese carrazo que anda y tiene dinero para mantener. Mira, no importa que te pegue, no importa que sea machista, no importa que sea mujeriero. Tiene carro, Jocelyn, o no sé cómo se llama acá el personaje, pero tiene carro, tiene dinero, tiene tierras. Aquel día, a don Pepe le compró 50 libras de frijol. ¿Sabes cuánto son? ¿Cuánto vale 50 libras de frijol? Le echó $60 de gasolina. Le mete todos los días a la Texaco, va. Yo no sé, hija, pero lo mejor que puedes determinar con ese muchachito, porque por culpa de él vas a terminar con la relación que tenés con don César. Me dolió bastante haberlo dejado porque yo lo quería. A ver. Pero con el tiempo no te vas a arrepentir, mira. Don César te va a tratar como a una reina y como lo que te mereces. Ya verás. Sí, y pues no te lo había contado, pero ya me pidió que seamos novios. No. Ya le pidió que fueran novios. ¿Vos sabés lo que significa esto? Que ya le pidió que sea novio. O sea, vos te estás viendo, don César. Sí, no, César Bono, no. Estoy segura que él no va a tardar en decirme que nos casemos. ¿Qué tiene de malo? Que ella se quiera formalizar conmigo y me da un poco de temor, pero yo lo único que espero es que no me vaya a arrepentir después por haber dejado a Carlos. ¿Pero por qué te vas a arrepentir? Pero te vas a arrepentir. Es hermosa y él no está. Es que está bien guapo, el hombre. Y lo señora, bueno, ¿y por qué no le cae usted, pues? Es la hora del café y no me lo ha traído. Da por un café rápido, ve. Tranquilo, tigre, tranquilo. Ahorita te lo traigo. Tranquilo, tigre. Me siento tan sola. Lo tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Sí, está bien, aquí te espero. No, mamá, por favor. Ni se te vaya a ocurrir traer los vecinitos, por favor. Ya sabes que a César no le gustan los niños y no quiero ni imaginarme cómo se va a poner él. No le gustan los niños. Mamá, ya sabes que no le gustan los niños, que no tolera ver un niño en esta casa. Sí, está bien, aquí te espero. Está bien. Ojo, ¿se acuerdan que en Rosa de Guadalupe al final sale como el protagonista hablando, diciendo el mensaje y todo eso y todo eso y todo eso? A ver, yo supongo que acaba de venir ya la parte porque falta poquito para que termine el video. ¡Ay, se concibió a otra! Ay, ¿está bueno? ¿Está bueno, Carlos? Como quisiera retroceder el tiempo y no haber terminado con vos. Tenía una relación tan bonita. Era tan feliz. Y pensar que ahora no puedo traer amigas porque a él no le gusta. No voy a tener hijos. Porque a él no le gusta. No quiere tener. No puedo estudiar, no puedo trabajar. ¿Por qué me tuvo que pasar eso? Ay, mamá, ¿por qué te hice caso? ¿Qué le dijo? Mamá, ¿por qué te hice caso? Ahora, ¿a qué hora hay café, huevo? Ahorita te lo preparo. Ah, qué pésimo. Tranquilo, tigre. Tranquilo, tigre. Lección de la vida. No anden dejando que sus papás y sus mamás anden eligiendo su pareja, oigan. Esa es la lección que me dejó. O sea, no les vengo a decir también aquí de que esta te dejaron una enseñanza o algo. Son cosas que en la vida real pasan. Son cosas que suelen suceder. Y nada, a esta chica le tocó sufrir por hacerle caso a la mamá. Y nada. O sea, esa es la lección que deja. Así que bueno, Jocelyn, si ves este video, llámame por favor. Imagínense yo saliendo en un capítulo de La Rosa Salvadoreño, ¿sí? En el familia. Imagínense yo siendo novio de la Jocelyn. Ah, por Dios.
yo me la traigo para Huachapán y punto.